Ok, pobre miseria. Bonito día. Bonito día, ¿por qué? Porque Yeshua está con nosotros, nada más. Sin Él no podemos hablar de bonito día. Es imposible. Y no somos pesimistas, simplemente somos realistas hasta la náusea, si se quiere. Pero bueno, gracias a Yeshua aquí estamos y vamos a hablar de un tema importante que tú lo vas a introducir. Sí, que es el primero Adán, donde introduzco el pecado, y el segundo Adán, que es Yeshua, es Dios tomando un cuerpo, Mesías. Entonces, aquí solo a clarificar un poquito, porque llegó algo interesante aquí en YouTube. Mejor que tú leas. Tiene que ver este con el simiente de la mujer y de la serpiente, una escandalosa cápsula. Mas habla esta persona. Sí, esta persona deja un comentario en la cápsula de Polo y Miseria, la simiente de la mujer y la de la serpiente, que es una de las doctrinas más controversiales que por revelación tenemos, y dice así: hermanitos, están bien errados. Mientras vive el viejo hombre, estamos bien caínes, que pareciera decir que somos caínitas. Esto quiere decir que somos hombres naturales y terrenales, y termina con un amén rotundo. Okay. Y aquí estamos hablando de dos cosas. Hablamos de Adán, entró el pecado por Adán. Y también estamos hablando aquí de caínitas, o hablando de semilla de Caín. Así es. Entonces es importante puntualizar esto, que por medio de Adán se introdujo la simiente de hijos y de hijas de Dios. En cambio, la simiente de Caín entró por medio de la serpiente, por simiente de animal, desde luego, como lo exponemos en la cápsula, un animal poseído por Satanás, y que no era la serpiente aquella, lo que hoy vemos, ¿verdad?, sino que se trataba de un animal que inclusive no se arrastraba. Pero bueno, ese es un punto importante. La simiente de hijos y hijas de Dios entraron por medio de la simiente de Adán, pero los caínitas... Sí, ahorita voy a hablar del pecado, porque también Adán quedó infectado del pecado. Entonces, también se transmitió el pecado a toda su generación, a toda su raza, de la cual, pues todos los escogidos venimos. Los que no vienen de Adán, vienen de Caín. Y por eso no vino Yeshua a redimirlos. Porque aquí es donde sostenemos esta doctrina, que no es para todos la salvación, en el sentido de que los caínitas no se van a arrepentir. Y esto es algo que se sostiene en la Biblia desde Génesis y hasta Apocalipsis. Entonces, la salvación es el arrepentimiento. El primer Adán es Adán, el cual fue formado del polvo de la tierra, recibió espíritu de vida, aliento de vida, fue un ser viviente, del cual salió también la mujer, y después vino la caída en Génesis 3. Tenemos la revelación del segundo Adán, así llamado, no sé si sea el segundo Adán, es Yeshua. Y esto es algo que pues se explica muy muy bien, perfectamente bien, en Romanos 5 y en Primera de Corintios 15, que vamos a poner al final de la cápsula los links para que vayan directamente en la predicación. Entonces, básicamente es esto, el pecado y su concomitante, la muerte, y bueno, una de muchas concomitantes, entraron por Adán. Pero la vida, la remisión de pecados, la victoria sobre el pecado, entra por el segundo Adán, que es Yeshua. Entonces, esto es muy importante, Ernie, porque es probablemente la mejor manera de entender qué pasó. ¿Qué pasó? Bueno, pues por un hombre entró la muerte. Toda la raza de Adán adquirió la muerte. La raza de Adán es la raza de escogidos y de escogidas. Y son aquellos por los cuales vino Yeshua. Es muy importante dejar en claro que los caínitas no vienen de Adán. No vienen de la simiente de Adán. Y vemos esto claramente en varios lugares, en la Biblia, en las escrituras, hay caínitas. Claro, después se mezclan las simientes.
Pero la simiente original, el del primer cainita en la tierra, que fue Caín, no fue producto de la simiente de Adán, sino de la simiente de un animal, por escandaloso que parezca. Por aquí la buena nueva es que si, como lo dice en Romanos y en Primera de Corintios, por un hombre entró la muerte, pero por otro hombre entró la vida, entra la vida, hoy espiritual, volviendo a nacer. Y cuando terminemos, cuando este tabernáculo se deshaga, pues tenemos esperando el cuerpo glorificado. Un edificio no hecho de manos, Segunda de Corintios 5. Y también hay una locura en pensar, para mente carnal, imaginar que Dios formó un hombre de nada, de tierra, y también en la misma que Dios puso su Espíritu Santo en María. Así es, pero eso es la materialización de la promesa de Génesis 3:15. Entonces, hay que entender y recordar que Dios es todopoderoso. Y Dios puede hacer y hace todo lo que quiere. Y cosas que nosotros no podemos comprender. Lamentablemente nos creemos muy sabios y aún más sabios que Dios. Y juzgamos sus obras, su palabra. Y dicho sea de paso, mientras tengamos esa actitud, jamás vamos a recibir la revelación. Porque los misterios de Dios se le revelan a los niños, a los que no son sabios en su propia opinión, sino que se reconocen ignorantes. Entonces así podemos entender por fe que sí es posible que Dios haya hecho exactamente las cosas como lo dice en Génesis, que haya hecho del polvo un hombre, que eventualmente lo sumergió en un sueño profundo, de su costilla sacó una mujer y fueron una sola carne. Y también por revelación podemos entender que es real lo que sucedió en Génesis 3:15, que fue introducida la simiente de Caín en la tierra. Muchos pueden decir, ahí es donde, cómo Dios permite esta cosa, como, y ya hablamos de esto, pero quiero tocarlo poquito. Dios permite una caída y Él llega para salvar. Y parece para muchos, con tanta condenación, que te platiqué otra semana, estaba con un amigo y leyendo Romanos 7 y no podía terminarlo. Dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿No? Romanos 7, y también como hablaste, que hay una composición de 1 a 7, ¿no? Que es importante como un bloque. Más 7, sí, hay una fuerte explicación. ¿Y quién quiere esto? ¿Y cómo un Dios podría poner tanta, si es un Dios de amor, y hablamos de, más quién quiere leer esas cosas que nos condenan? Puede decir algo escandaloso, y sé que quienes tengan hambre y sed de justicia y de verdad, Dios se los va a confirmar. Todos los escogidos de Dios venimos de Adán, pertenecemos a la raza de Adán, por decirlo de alguna manera, somos adamitas, ¿ok? La cabeza federal de esta raza, Adán, vendió su libertad al diablo, pero no solamente la de él, la nuestra también. En otras palabras, él le vendió su libre albedrío a Satanás, pero ese libre albedrío también era de nosotros y por él lo perdimos. Porque él sí tenía libre albedrío. Él y Eva sí tenían libre albedrío. Nosotros no. A partir de Abel y de Caín, obviamente, aunque ese es otro, o se podría ver un poquito más profundo, ya no hay libre albedrío. Se perdió el libre albedrío. Ninguno de nosotros nació con un libre albedrío verdadero, porque nacimos ignorantes y no cabe hablar de un libre albedrío cuando hay ignorancia. No conozco ni las opciones que tengo enfrente. ¿Cómo puedo hablar de un libre albedrío? Ni siquiera reducido o limitado, como muchos filósofos han dicho, que sí tenemos, pero reducido. Entonces, Adán perdió su libertad, su libre albedrío. La vendió.
como Santana vendió Texas y California, pues se la robó a los mexicanos, ¿no? ¿O no? Estaba vendiendo algo que iba a afectar a toda su raza, a todos sus compatriotas, y así fue. Es una analogía para ilustrar lo que quiero decir. Él vendió un libre albedrío que a nosotros nos pertenecía. Ahora, no tenemos nada que reclamarle a Dios porque Él no permitió eso con Adán. Esa fue la voluntad de Adán. Vaya, no fue la voluntad de Dios. Esa fue la voluntad de Adán. También estaba engañado. Se dejó engañar, así es. Engañado. Ok. Ahí es donde la condenación está fuerte contra el serpiente. No es poco condenación la serpiente. Es mucho lo que tenía con Dios, lo que tenían ambos con Dios, y lo perdieron cuando ya se les había advertido amorosamente que se abstuvieran de ese árbol. Ellos tenían un conocimiento tremendo de Dios y de las cosas. ¿Cómo es posible? Bueno, Dios permitió eso. Sí. El olvido. La disciplina, no olvidar. Siempre hay este problema. Adán olvidó. No cuidó. Empezaron a... ¿no? Y yo no sé, unos dicen que esta caída no era en un día. Esta era tiempo. El tiempo pasó. No era un día u otro. Engañaron. Era como poco a poco. Seducción. La caída fue en un instante, yo creo así. Sí, sí. No, pero la caída, empezó sí, a desarrollarse poco a poco la maldad en ellos. Como sucede con nosotros desde niños, pues el pecado ya va obrando y poco a poco se va manifestando más y más y más y más y más y más. O sea, ¿por qué? Porque la tentación se va, bueno, pues era la tentación y ya la caída, ya el pecado, entonces el pecado funciona como funciona. No, el pecado obra en nuestros miembros, en nuestro corazón. No solo diciendo cuando Adán era conectada, cuando no hay pecado. No, antes de la se caída, fue no. La tentación, la serpiente, la tentación y ya la caída, pum. Así es, fue tentado y sucumbió y inmediatamente se manifestó el fruto de muerte, como dice en Santiago también. O sea, sí. Y Yeshua, como Adán, llega, es Dios manifestado, no pecado. Él no tenía pecado, el pecado entró en el momento, y la muerte en el momento en que pecaron. No importa si fue en una hora, en 2 minutos, en 3 minutos, o sea, o en 50 años, eso no es relevante para mí. El caso es entender que por un hombre entró la muerte, el pecado, la esclavitud, y por otro hombre, que no es un simple hombre, sino Dios hecho carne, el Mesías de Israel, viene la remisión de pecados por medio de su sangre, viene la libertad de toda condenación, culpa y maldición, porque Él es el cumplimiento de la ley, y también es el nuevo nacimiento, nos da el Espíritu Santo para ahora vencer el pecado, vencer al hombre viejo, y no como este hombre que dejó este comentario terrible. Él dice, somos hombres naturales y terrenales. Eso es cierto hasta cierto punto, pero ahí no está hablando del nuevo nacimiento. Tenemos que volver a nacer, ser espirituales y echando fuera al hombre natural y terrenal que por el pecado tenemos. Y eso no lo mencionó. Él, de hecho, con ese comentario se está justificando. A mí lo que me dice ese comentario, que además no está nada bien explicado, para una cuestión tan importante, 2 renglones así, pero es una forma inclusive de justificar el pecado. No, pues somos terrenales, somos naturales, no hay nada que hacer, mientras haya hombre viejo así va a ser. Eso no es cierto. El que tiene el Espíritu Santo está venciendo al hombre terrenal, al hombre natural, al hombre viejo, y punto. Hay que hacer morir las obras de la carne, las obras del pecado. Nosotros no somos cainitas. Los cainitas son los que no se arrepienten. Y nosotros por la gracia estamos arrepentidos. Es verdad que eso no garantiza la salvación, hay que perseverar hasta el fin. Pero para mí los cainitas son esos. Los cainitas y los hijos de desobediencia se comportan igual.
O sea, los de desobediencia son hijos de Dios, pero que no se han convertido. Están de rebeldes, como yo y tú en otro tiempo. Pero los cainitas no se van a arrepentir nunca, como dice en Apocalipsis 16 y en muchos otros lugares. Sí, todo está infectado. El pecado entró a las dos razas, a las dos simientes. Cainitas tienen el pecado, pero son cainitas. Los hijos y las hijas de Dios no somos cainitas, pero tenemos pecado. Que tengamos pecado no nos hace cainitas. Y ahí como habla, deja los dos crecer. El enemigo entró, el enemigo entró y cortó la... Así es, un enemigo hizo esto, ¿verdad? ¿Qué hizo? Pues introdujo a Caín. Digo, también referente a las congregaciones, que viene un falso pastor, introduce cizaña, doctrina de cizaña y daña mucho, ¿no? También está el nivel de la cizaña interna, que es el hombre viejo, pero el sentido original es que ese enemigo fue Satanás, que introdujo a la cizaña, a los cainitas, desde el huerto del Edén, por medio de fornicación, porque Eva adulteró. Cuando Yeshua habló del divorcio a los fariseos, les dijo, en el principio no era así. ¿Por qué? Porque Adán supo que Eva le había engañado, que había sido adúltera, con el tiempo lo supo. Y la recibió de vuelta, la perdonó. No se dice que la haya repudiado, la escritura no dice eso. Entonces, ¿de que hubo un adulterio ahí de parte de Eva? Claro que sí, como mujer, como esposa de Adán. Pero también Adán fue adúltero con Dios. Entonces no hay ni uno solo, como dicen Romanos. Entonces vamos a concentrar ahorita nuevo Adán. El nuevo Adán lo introduce Pablo en Romanos justamente, particularmente el capítulo 5. Y retoma esa cuestión muy importante en Primera de Corintios. Entonces, vamos a poner los links de las predicaciones de estos capítulos para que ya versículo por versículo escuchen pues este profundo misterio. Básicamente podríamos cerrar diciendo esto. Ok, entró la muerte, entró el pecado. Adán traicionó a toda su raza. Vendió el libre albedrío de todos. La libertad de todos la vendió. Por engaño, porque por amor a Eva, si quieres, también, no sé. Factores. Hubo tentación, claro que hubo tentación. Hubo debilidad, claro que hubo debilidad. Hubo fascinación por el pecado, que no se sabía que era pecado. Pues claro que sí. Ok, Dios permitió esto, pero no olviden que fue por el libre albedrío de Adán. No tiene nada que ver Dios. Ahí vemos cómo realmente Dios es Dios de amor y de justicia, porque dice Pablo que por la transgresión de uno vino la muerte a millones. O sea, por la desobediencia de uno. Este es Adán, el primer Adán. Pero dice, el don es mayor que la transgresión, porque por la obediencia de uno viene la vida a millones. Esos millones son los hijos y las hijas de Dios que vinieron de la simiente de Adán. No de la simiente de la serpiente. De ellos vienen los cainitas. Muy importante eso. Y el otro punto. Adán vendió la libertad de toda su raza, de todos. Y Yeshua vino a quitarle esa potestad al diablo y devolvérnosla. Pero ya hoy, hasta cierto punto. Porque tenemos libertad, claro que sí, libertad de toda culpa, libertad de condenación, libertad de maldición, libertad si vivimos en guerra contra el pecado, contra el hombre viejo, si no, no, viviendo en juicio a la criatura vieja. Pero luego viene el festín mayor, o sea, saliendo de este cuerpo viene lo bueno, porque nosotros no estamos, ya lo dijiste tú, haciendo tesoros en la tierra, sino en el cielo. Estamos hipotecando por la gracia todo, nuestras vidas, para obtenerlo en la resurrección. Y la verdad que el mayor galardón que podemos tener es ver a Yeshua, ver al Padre tal cual Él es.
pero hay muchas cosas más. Dios ha prometido que todos los arrepentidos van a estar reunidos en un solo cuerpo. Entonces esto es de gran esperanza, porque hay muchos que hemos perdido a seres amados en la tierra y que tenemos fe que se fueron arrepentidos y que están con Yeshua y que están esperando a que todos nos reunamos. Y lo creemos como niños, porque no somos sabios. Así que hacemos un llamado: si te crees muy sabio, muy justo, muy santo, mejor no te creas nada justo, nada santo, nada bueno. Reconoce que todos somos malvados, perversos, soberbios, prepotentes, manipuladores, egoístas, chantajistas, fornicarios, adúlteros, traicioneros, posesivos, bla, 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 bla. Oh, miseria. Chécalo el playlist, también en la descripción hay las ligas de las predicaciones y otras cosas asociado con ese plática y estudio. Suscríbete, participate. Oh, miseria channel, YouTube.